Un equipo de científicos de la Universidad de Miami ha desplegado dos innovadoras estructuras de arrecifes artificiales frente a las playas de Miami Beach. Pretenden estudiar la resiliencia costera mediante la restauración de arrecifes híbridos. Nos acompaña el profesor Diego Lirman, el máximo responsable de este estudio. Profesor, vamos de inmediato a las preguntas. ¿Cuál es su hipótesis sobre el uso de arrecifes híbridos como medida de protección adicional contra marejadas ciclónicas y huracanes poderosos, como sabemos, es propenso el estado? Los arrecifes naturales, cuando tienen estructura, cuando están saludables, pueden mitigar, reducir más del 90% de la energía y la altura de las olas. El problema que nosotros estamos teniendo en este momento es, primero, que los arrecifes están muy disminuidos en cuanto a la abundancia de los corales y la estructura. Y el otro problema que tenemos en Florida es que los arrecifes naturales están muy lejos de la costa y muy profundo. Entonces, no nos benefician en cuanto a la protección costera porque las olas no lo sienten. Entonces, la idea es crear estructuras cerca de la costa para proteger las costas y al mismo tiempo cubrir estas estructuras de cemento con corales que estamos creciendo en nuestros viveros. Una pregunta bastante puntual sería: ¿cuáles son sus expectativas de supervivencia y el crecimiento de estos corales trasplantados? Bueno, nuestra expectativa tiene que ver con los dos aspectos del proyecto. Uno es proteger las costas. Una es poder demostrar que estructuras construidas por cemento con diseños innovadores pueden mitigar el impacto de las olas, reducir la altura y la energía de las olas, así que cuando las olas llegan a la costa son de menor altura y tienen menor energía. El segundo aspecto tiene que ver con que hacer que estas estructuras construidas en base a cemento también funcionen como arrecifes naturales, que provean espacio para que puedan crecer diferentes especies de corales, para que puedan sumar peces, para que puedan ser también disfrutadas por el público. ¿Cómo pueden ustedes adaptar estos corales al calentamiento de las temperaturas, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos trabajando por separado en tratar de distinguir, seleccionar los corales que han sobrevivido a los blanqueamientos, a las enfermedades. Entonces, estamos tratando de aprender de los corales que han sobrevivido para saber qué dentro de su fisiología, de su genética, de su genómica, qué es lo que los hacen sobrevivir cuando corales alrededor de ellos están muriendo. Entonces nos estamos focalizando, concentrando en los sobrevivientes. Estamos criando, creciendo estos corales, los estamos reproduciendo para tratar de poder traspasar lo que sea, las características, ya sean genéticas o fisiológicas, a otros corales. Y esos son los corales que estamos plantando en estos arrecifes híbridos. ¿Hasta qué punto su proyecto se podrá exportar a otras costas con el mismo déficit de corales? O sea que en este momento hay mucha necesidad a nivel regional y global para desarrollar, implementar y expandir este tipo de tecnologías. O sea que estamos muy optimistas que los resultados que vamos a recolectar con nuestro proyecto puedan ser transferibles a otras zonas de Florida y del mundo. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que muchos todavía no entienden sobre el calentamiento global y la supervivencia de nuestras costas? Me parece que todavía no han hecho la relación directa que hay entre los impactos humanos, el cambio climático y el estado de los recursos costeros. Este año, el año pasado en realidad, el 2023, aquí en Florida, experimentamos el peor blanqueamiento de corales en los récords, histórico. Las temperaturas fueron tan altas que en ciertos ecosistemas, en ciertas regiones de Florida, perdimos más del 90% de los corales. Y la causa primordial del blanqueamiento es el calentamiento de las aguas. Fue el profesor Diego Lirman, el responsable máximo de este estudio. Precisamente le deseamos todo el éxito del mundo para su proyecto. Muchas gracias por expresarnos precisamente todo su conocimiento y también su perspectiva desde Florida. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.